Atención, golosillos, que estáis de suerte. Bueno, estáis de suerte gracias aquí a mi amiga Carolina, la tentadora Carolina, que mira las cosas que nos trae, ay Dios mío. Porque vamos a hacer un tiramisú, que le gusta a todo el mundo, que es muy sencillo, no hay que hornear, no hay que nada, Nada. pero también tiene sus truquitos. Ah, el tiramisú, lo gracioso es el nombre, viene de la palabra italiana tiramisú, que significa, de forma más o menos exacta, tira de mí hacia arriba, levántame, dame energía. Y os aseguro que energía con ese tiramisú la vais a tener, bueno, para levantar un barco, si es que hace falta. Es, como decíamos, muy sencillo y solamente dos pequeñas advertencias, que lo vamos a hacer sin huevo, ¿verdad? Sí. Porque el original, que es con pasta de huevo, ¿no? O con Sí, con crema de una huevo. crema de huevo. Pero por si acaso, madres embarazadas, niños y personas que... Y también que el huevo es una cosa que ya sabéis que si no está pasteurizado te puede dar algún que otro susto. Y también que como lleva alcohol, pues si los niños se lo van a comer, prudencia con el alcohol por si las No moscas. Claro. colocarlo. Pero en cuanto a ingredientes y detalles, aquí nuestra experta, la tentadora Carolina, nos los va a contar. Venga, tentadora, Claro cuéntanos. que sí. Bueno, vamos a utilizar para hacer este facilísimo y rápido tiramisú 250 gramos de queso mascarpone, media taza de azúcar, 600 mililitros de nata, que son aproximadamente 2 tazas y cuarto. Vamos a utilizar 300 mililitros de café fuerte, que sea café expreso, 3 cucharadas de vino Marsala o ron, coñac. Tenemos cacao en polvo, 20 soletillas o lady fingers y tenemos virutas de chocolate para decorar nuestro postre. Vamos a comenzar batiendo el queso mascarpone. Este es el que originalmente se utiliza para este postre, ¿vale? Pero podemos, ya vamos a hacer una cosa más facilita. Vamos a quitar esto de aquí, lo colocamos aquí y así todos ustedes pueden ver Mira, perfectamente te sujeto. lo que estamos haciendo. Colocamos el queso. Hay personas que utilizan queso tipo cremoso, queso tipo Filadelfia. Filadelfia. Pero debe variar bastante, me imagino, ¿no? Sí, El es que sabor. varía el sabor. Porque Filadelfia es parece como más Vamos a suavecito que utilizar el el azúcar mascarpone. y dejamos un poquitico para nuestro café, que vamos a endulzarlo un poquito. Y procedemos a batir. El proceso de batido nos dura aproximadamente como 1 o 2 minutos a velocidad media. Bueno, ahora lo que hacemos, ya le hemos tenido nuestros minutitos aquí. Y ahora lo que nos va a tocar es mezclar esta cremita que hemos hecho con el queso. La cremita De queso que de hemos hecho queso con con el el azúcar. azúcar. La vamos a mezclar con la nata que tenemos, que ya previamente la hemos montado, ustedes en casa la montan. Nosotros por cuestiones de tiempo, pues la hemos batido, la hemos montado antes. Esto nos va a tardar más. Secreticos para que monte bien la nata y no se nos quede Eso, allí que nos cuajada. cuente sus secreticos, eso es Es lo que que queremos. el bowl con el que vamos a trabajar, tenemos que dejar, lo metemos un poquito en el congelador junto con las varillas para que esté todo frío y la nata, por supuesto, también tiene que estar fría. Así nos va a montar bastante bien. Mira, bueno saberlo, ¿verdad? Sí, Siempre se porque si no aprende algo nos. al lado de Carolina, siempre se aprenden cosas nuevas. Si no nos monta, se queda bajita. Entonces, ahora con movimientos envolventes, sin batir rápidamente, sino de adentro hacia afuera, vamos mezclando hasta que se integre completamente la nata. Esto se tarda un poquito, unos 2 minutitos más o menos, 2, 3 minutitos, suavecito, lento, hasta que se integre por completo. ¿Veis cómo está quedando? Que ya está todo completamente integrada la crema. Nos ha quedado una crema esponjosa con bastante aire. Y está, vamos, fenomenal. Entonces esto lo vamos a dejar reservado por aquí por un ladito. Mientras nosotras vamos a tener otro trabajito, que es que vamos a mojar en el café. Silvia nos va a ayudar un poquito aquí, nos va a poner el licorcito Eso, con esas manitas. con las manitas. Primero Vamos, el licorcito con el café, ¿no? el licorcito vamos a colocárselo al café. Que en este caso es... Has En puesto este aquí caso nosotros brandy, hemos coñac. puesto coñac.
Pero que se podría poner también otras cosas. Sí, que hay gente que le pone lo que le parezca, o sea, dentro de un orden y que sea algo dulcito. Espera, este fuera. Exacto. Y vamos a ponerle un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar, se devuelve también. Sí, para que no quede tan fuerte. Mira, que yo te ayudo aquí un poquito. Bueno, como huele el café con el brandy. ¡Qué pasada! ¡Uy, qué peligro! Si hay niños, recordar, cuidado con los brandies y los licores si hay niños sí. que van a tomarlo. A ver si luego el niño duerme toda la tarde, que tampoco se trata de eso. ¿Angelico? No. A ver, vale. Y ahora vamos a mojarlos, entonces, ¿no? Sí, ahora vamos a traer este para acá. La fuente la colocamos aquí para que ustedes puedan ver. Este va para afuera. Exacto, y vamos a mojarlo solo. Dos segunditos por cada lado. Uno. Y dos. Exacto. Fuera. Y lo vamos colocando. Uno. Vamos a ir colocándolo. ¿Lo hacemos tú y yo a la vez para ir un poquito? Sí. Porque se amenizamos un poquito la... Sí, porque se deshacen con muchísima facilidad. Exacto. Vueltecita, vueltecita. Vueltecita. Si no... Y vueltecita. Y ya está. Muy bien. Mmm, qué rico. Muy bien, vamos ahora a limpiarnos un poquito la manita. Exacto. Vamos a retirar esto un momentico para acá. Y ahora con la ayuda de la espátula vamos a ir rellenando la primera capa. Cubriendo. Vamos a colocarle la primera capa de crema. Utilizamos mitad y mitad. La mitad para la primera capa. Extendemos bien. Vamos a tratar de que nos quede uniforme. A ver si te da bien de que te quede uniforme. Se nota que tienes mucha práctica. Yo me estoy aficionando a eso de la repostería. Sí, aquí vamos a terminar con Silvia. Es que a la de Carolina se tiene que aficionar todo el mundo a hacer unas cosas tan buenas. ¡Qué peligro! Vamos a ponerle un poquito más. Y aquí nos ayudamos con la espatulita esta. Y así ya nos queda perfecto. Bien lisita. Exacto. Ahora le ponemos una capita, después que hemos realizado esto, que nos ha quedado uniforme y perfecto. Mira qué bien. Muy bien. Vamos a ponerle una capita de cacao, que está también muy bueno. Voy a utilizar una cucharita para colocarlo aquí. Este es cacao puro en polvo, este que no tiene azúcar, pero que también mezclado ya con la cremita, ya ahí sí es verdad que se potencia realmente el sabor del cacao. O sea, bizcocho de soletilla empapadito con café, un poquito de coñac y un poquito de azúcar, ¿no? Exacto. Bueno, empapadito, vuelta y vuelta. Primera capita, luego capita de esa crema magnífica con el mascarpone y el azúcar. Y la nata. Y ahora el cacao. Exacto. Ahora volvemos a hacer nuestra segunda capa de bizcochitos. A por ellos. Vuelta y vuelta, que no se nos ablanden demasiado. Y una. ¿Qué he hecho yo? ¿Lo he puesto mal? No. Al revés. Pues nada, ya está. Es que ya los tenía medidos en esa posición, así que... Eso es trampa. Yo los tenía medidos. Ella los tenía medidos ya. Bueno, ya tenemos aquí nuestra segunda capita de bizcochito. Vamos a retirar esto. Un poquito, Silvia. Eso es. Esto lo retiramos también. Exacto. Y ahora sí, vamos a terminar de colocarle la crema que hemos hecho con la nata y el queso. Este seguro que me sale a mí bien, porque como no hay que hornear ni nada, porque es más sencillo, ya no puede ser. Ese tengo que probar yo sola, todo el día pegada al teléfono. ¡Carolina! Me invita. No, sí, es súper fácil de hacer, esto no tiene mayor complicación. Aparte que si tiene, de repente te llaman los amigos, de esos que se aparecen así, como que última hora. ¿Qué? Bueno, tienes postre rapidito y quedas, vamos, como una reina. Quedas o como un rey, sí. Sí, que los señores. Sí, que aquí lo que queremos en casa contigo es que los chicos también se apunten. Apuntaros a la repostería, muchachos, que no veis lo que vais a ligar. Invitáis a una cena romántica a la mujer de vuestros sueños,
casi inmediatos, le hacéis un postre de eso, se cae en vuestros brazos desmayadas de amor. Mom, es que esas son las cosas que se valoran. Eso. Que le pongan cariño, que le pongan interés, que digan qué maravilla este tío como cocina, por como Dios. Como cocina, como plancha, como cose, mamá, como limpia. Esto es lo que más enamora de un hombre. Seguro, claro que qué malas somos. Somos malas, ¿verdad? Es que hay que hacer propaganda, hijo mío, aquí. Sí. Mira, aquí vamos a nivelar para que la capa quede perfectamente uniforme. Ven que esto no se tarda absolutamente nada. Esto es un pispás, ya tenemos nuestro postre. Y ahora vamos a decorar, vamos a colocarle la capita de cacao. Esto me encanta. Bueno, es que yo soy adicta al chocolate, nunca lo he negado. Pero adicta, o sea... ¿Crees que hay alguien que no sea adicto al chocolate? Conozco, yo creo que no conozco a nadie que no le guste el chocolate. Yo tampoco. Y ahora, Silvia, vamos a decorar. Ponle así por encima. Yo me llevo esto. No, no, te tócate. Vale, cariño. El toque final de gracia lo tiene que dar siempre ella, que es la protagonista. Ay, también. Yo soy la aprendiza. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, las viruticas de chocolate para decorar. Que ya esto nos va a quedar, vamos, ya esto es el sumum de este postre. Bueno, y ya de esto, ya lo que va es a la nevera. A la nevera aproximadamente, como mínimo déjelo 2-3 horas. Mientras más tiempo, mejor, porque se van mojando los bizcochos de soletilla. Y ya está. Muestra tu obra de arte, Carolina, muéstrala, que se vea bien. Ya está listo nuestro tiramisú. El tiramisú italiano que nos da ese tirón para arriba, que a veces a todos nos hace un poquito de falta. Uy, claro que sí.